Oscar Bardai, director de Vecinales. Bueno, ya tenemos el cronograma para las elecciones, el comienzo, ¿no?, de las elecciones de este 2023. Sí, así es, Luna. Buenas tardes y buenas tardes a toda la audiencia. Hemos hecho un cronograma a partir del mes de enero y el mes de febrero. Después ya en febrero empezaremos a diagramar para marzo también. La idea era hacer... Le dimos un tiempo prudencial a la primera elección para que los vecinos se vayan enterando y que puedan participar. Entonces arrancaríamos el 28 de enero con la elección en barrio 9 de julio. Ese sería el día de la elección. El cierre de lista sería el día 23. Y después arrancaríamos con barrio 25 de mayo 2, que el cierre sería el primero de febrero, y el sábado 4 sería el día de elecciones. Después pasaríamos a barrio Altamira, que el cierre sería el día 7, y el día de la elección el día 11. Y después, por último del mes de febrero, sería barrio Luján, día 22 de cierre y día 25 de elecciones. Ese cronograma que hemos organizado a partir del inicio del año. Bien, como bien mencionabas, se hacen las primeras elecciones a fines de enero con la intención de que la gente vuelva también un poco a la rutina más cotidiana y para que se vayan entrenando y se vayan poniendo a tono. También estaba pensando recién en este salto que se da en febrero y después me di cuenta que es por el fin de largo, ¿no? La idea es que participe el ciudadano. Claro, exacto. Dejamos una semana pendiente, que es la semana de fin de semana largo. En esa semana no vamos a hacer elecciones, la corrimos una semana. Si no, la idea era hacer 4 elecciones. Vamos variando por ahí porque viendo depende qué barrio, hay barrios que tienen mucho más participación que otros, por eso arrancamos con 9 de julio, que calculamos que va a haber más de una lista en barrio 9 de julio. Después ya barrio 25 de mayo, es más difícil que haya más de una lista, ¿viste? Porque es como que es un barrio chiquito, son 3 manzanas y que por ahí hay un poco menos de participación. Susana Rato, que hoy la actual presidenta del barrio, es una persona que hace muchos años que está al frente de la vecinal. Entonces, bueno, ella misma está viendo con vecinos de armar una lista, porque ella ya tiene una edad determinada donde quiere dejar un poquito de lado y que venga gente un poco más joven como para participar. Después también en barrio Altamira, un barrio que por ahí también no creo que haya muchas listas. Pensamos que también puede haber una sola lista. Son cosas que pensamos nosotros. Entonces vamos poniendo 2 barrios seguiditos que a lo mejor son menos complejos y alejamos los barrios que son más complejos. Por ejemplo, a fin de febrero pondríamos a barrio Luján, que ya es un barrio que va a tener también, calculamos nosotros, más de una lista. Sí, no, te escuchaba recién, ¿no?, esto de cómo cada barrio tiene su particularidad. Y bueno, en el caso particular de 25 de mayo 2, bueno, también se me disparó la idea. ¿Cuesta que los jóvenes se acerquen a participar más que nada en las comisiones vecinales? Sí, se hace cada vez más difícil. Por eso también la idea nuestra, no lo pudimos hacer el año pasado, porque ya yo agarré más o menos a partir de mayo, a mediados de año, pero la idea de este año es lograr ir a las escuelas, invitar a algunos vecinalistas, ir a la comisión, la dirección de vecinales, y hablar con los chicos de cuarto, quinto año, como para ir explicándole la importancia que tiene la vecinal, la importancia que tiene el vecinalista, la importancia de que su barrio se desarrolle, o pedir cosas para su barrio, para que se vayan entusiasmando, porque cada vez hay menos entusiasmo por la participación en la lista de las vecinales, y menos de gente joven. Por ahí nos pone alegre que hay un par de chicos, que uno es barrio Galoto, que es un chico muy joven, barrio Los Tilos también es un chico joven. Hay 3 o 4 que han participado que son jóvenes, pero si no, la mayoría de los barrios, por ahí se suceden las mismas
comisiones o a veces hasta cuesta hacer participar a los demás. Por eso vamos a tratar de implementar este año, a ver si podemos concientizar a la gente o a los chicos, más que todo, la importancia que tiene participar en una vecinal.